this form of quackery in medicine is gradually being eliminated by our food reform. Equally dangerous. Before you invest in health services or products, help stamp out quackery. Phony machines and devices, which are supposed to diagnose and treat disease. Unlike new drugs, therapeutic devices do not have to be proved either safe or effective before they are sold or used. Hace décadas existen máquinas que dicen detectar y mejorar enfermedades. Hoy en el 2018 estos aparatos han evolucionado junto con la tecnología y son mal utilizados para lucrar con enfermedades inexistentes y sanar males con un solo clic. ¿Qué consiste el examen, doctor? Un equipo específico tiene unos audífonos muy especiales que capturan las señales del cuerpo. Metatron Hunter, un equipo de última tecnología que presuntamente permite escanear el cuerpo para detectar desde enfermedades mentales hasta el cáncer. Tiroides. Ay, muchas cosas rojas. Tranquila. Recordemos que Carmen no tiene tiroides. No hay alteración en ese sector. ¿Por qué no muestras tu cicatriz de tu operación de tiroides? Yo tuve cáncer papilar tiroideo y él encontró mi tiroides en perfectas condiciones. Sí. O sea, un órgano inexistente que él lo hizo aparecer en la maquinita como que era tuyo. Y esto es inmediato, o sea, yo me voy a sentir bien ahora, se me va a quitar el dolor. Se me te va a ir pasando. Esto no es medicina, esto es un engaño. Esto es absolutamente falso. Nelson Núñez actúa como médico de varias especialidades, pero también se presenta como constructor, eléctrico y hasta gaffiter. ¿Qué especialidad tiene? Sí, radiólogo. Ah, radiólogo. Especializado en mamografía, densitometría ósea. Yo soy especialista en el área de gafitería y de parte eléctrica. También. Y de medicina, sí. Uy, sí, es multifuncional, don Nelson. Viene con casco. Lo ideal es que aquí se haga la puerta. Yo ahora acabo de entrar en el disco de esa vértebra. ¿Y arreglo gente? No. Esta noche pondremos a prueba a Nelson Núñez y su máquina que tiene facultades supuestamente milagrosas. Atenderá a una mujer que sufre cáncer terminal. Lo importante, no tengo nada en mi hueso ni nada. ¿Me dieron un año de vida? Nada grave. Yo tengo el mieloma múltiple, cáncer a la médula ósea repartido en tumores terminal. Nosotros con esto apuntamos a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Me tinca que vamos a sepultar su fama. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Usted está consciente del daño que puede hacer? Que está engañando, este aparato no cumple ninguna función. ¿Por qué se hace pasar por médico si no lo es? No, yo no he dicho médico. Dice radiólogo. Radiólogo. Para ser radiólogo hay que ser médico primero. Correcto. ¿Usted lo tiene claro? Estamos claros en eso. Entonces, y venden una cajita feliz, entre comillas, para sacarle dinero inescrupulosamente. Nelson Núñez es un personaje muy versátil y de cierto riesgo. Trabajó como auxiliar paramédico en un hospital de la zona sur de Santiago y hoy actúa como médico y hace visitas a domicilio. A algunos de sus pacientes les detecta enfermedades que son absolutamente inexistentes con una máquina llamada Metatron Hunter. Por ejemplo, en el caso de un niño, le detectó esquizofrenia. En los próximos minutos, nosotros vamos a recibir acá en esta casa a este falso médico. La enferma imaginaria va a ser la señora Emma. Vamos a poner a prueba en los próximos minutos a un falso médico que no existe. Concretamente, ya ha recibido una querella del Colegio Médico, ¿no es así? La información que nosotros obtuvimos, y de hecho la obtuvimos por redes sociales, fue que esta persona se promocionaba ofreciendo un examen que se llamaba escáner molecular y había otra que se llamaba bioresonancia molecular. ¿Esto no existe? Sí, la verdad que ambos exámenes no existen y los informa bajo el título de médico radiólogo. Tampoco es médico. Tampoco es médico.
nosotros vamos a estar en otra sala y vamos a estar viendo en tiempo real qué es lo que le dice este sujeto. Ya está todo listo para recibir a este falso médico. Vamos a ver cómo nos sorprende. Ahí viene, ahí viene. ¿Sí? ¿Aló? Sí, con ella. ¿Con quién? Nelson Antonio Núñez Benavides, edad 49 años, es auxiliar paramédico y dice ser constructor, gasfitter, eléctrico, predicador religioso. Pero se presenta ante todos como un destacado doctor con una revolucionaria máquina que diagnostica y cura enfermedades. ¡Ah, ya, don Antonio, al tiro! ¡Qué bueno! Aquí lo vamos a conocer a don Nelson Núñez Benavides. ¿Qué consiste el examen, doctor? Es un equipo específico, tiene unos audífonos muy especiales que capturan las señales del cuerpo. En este caso son, todos los órganos internos son vibratorios. De acuerdo a las emociones del ser humano experimentan ciertas señales. Ya, y el doctor. Equipo lo que captura esas señales y detecta, digamos, anomalías que existen en el ser humano. Al decir todo lo que realiza esta milagrosa máquina, imaginábamos que este sujeto sacaría un aparato sumamente tecnológico. Pero, ¿esto? ¿Un notebook y unos audífonos? Doctor, lo único que vemos es un computador y... ¿Puede enfocar esa cosita que tiene al lado del computador? ¿Qué es lo que es? Un disco duro, un computador, un audífono y un mouse. El único equipo médico que sería transportable y que podría conectarse a un computador es un ultrasonido. Y no sé por qué, digamos, no conozco... ¿Perdón? Es para el paciente. Es para el paciente. ¿Y por qué le pasó eso a la...? Es como... Un audífono igual que los tuyos. ¿Qué son esas cosas que van apareciendo ahí en su computador? Lo que está haciendo, está registrando su ADN. Sí. Ah, debo admitir que me sorprendiste. Analizar el ADN con unos audífonos y un computador en solo minutos. El Dr. House. Esto solo lo había visto en las películas de ciencia ficción. Ahí está la cadena genética, dice que esa molestia que usted tiene en el ojo, ¿ya?, propiamente tal, es del cromosoma X. Qué increíble la tecnología que domina este señor. Ya tenemos acá en Santiago. Y enfermedades mentales también puede descubrir. También ve la parte psicológica de la persona. Ya. ¿Enfermedades mentales? De ser verdad todo lo que dice Nelson, viviríamos en un mundo perfecto. No se necesitarían hospitales ni medicamentos. Esta pequeña maravilla lo solucionaría todo. Lo que vamos a hacer ahora, doctor, va a entrar una integrante de nuestro equipo para instalarse ahí y tener la imagen de frente a esa imagen. Va a tener que abrir usted, doctor. ¿Puedo sentar acá o no? Disculpe. Doctor, ¿usted sabe sobre la fotofobia? No soy oftalmólogo. ¿No es oftalmólogo? Sí, radiólogo. Especializado en mamografía, densitometría ósea. ¿No? Definitivamente no es radiólogo. No es radiólogo. Esta es la inscripción de la Superintendencia de Salud, donde en el fondo... Él es auxiliar paramédico. Auxiliar paramédico. ¿Y usted cómo llega a esa imagen? Porque, tiene parche, mi abuela, ¿qué te pusieron? Audífono. Son sensores especiales. ¿Familia con diabetes? Hasta el momento que yo sepa, no. La familia no se desliga solamente a papá y mamá, sino que toda la rama genealógica detrás de uno. Porque puede ser un tío, una abuela. Ya. Cualquiera del árbol genealógico. Ya. En general, el riesgo de diabetes está dado por los padres. O sea que también está mintiendo ahí. Sí, ahora registró el páncreas, entonces checar lo que es el azúcar porque dice que está alta. El diagnóstico de diabetes se hace a través de un examen de sangre, digamos. Exacto. Que tengo que medir signos de cómo está la glucosa, digamos, varios meses antes. En su ojito derecho, bueno, existe inflamación de los músculos ciliares que aquí tienen el ojo. Uh-huh. Y el nervio óptico. Ya. ¿Cómo lo hace como para mejorar el ojo? Aquí. Son ondas electromagnéticas que llegan aquí. Son sensores especiales. Son sensores
que emiten y reciben. Por ejemplo, yo le estoy haciendo lo que le decía, una terapia de impactación de ondas electromagnéticas que van dirigidas aquí a su cerebro y su cerebro le da la orden donde tiene que dirigir esa regulación. ¡Qué increíble! ¿Qué le parece esto que estamos escuchando, que está reparando? Supongamos por un momento que ella de verdad tenga algo al ojo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta paciente? Y al decirle que ya le reparó el ojo, ella va a bajar la guardia totalmente frente a su ojo porque ya lo siente reparado. ¿Ha estado resfriada? No me he resfriado todavía este año. ¿Usted es alérgica? Sí. Y eso significa que hay un proceso inflamatorio dentro de su pulmón izquierdo. Mira, pero hay algo más importante. Yo puedo ingresar dentro del bronquio. ¿En serio? Ahí está. En menos de 5 minutos, este sujeto diagnostica con su máquina a nuestra actriz de problemas de azúcar, inflamación del músculo ciliar del ojo derecho, alergia e inflamación en el pulmón izquierdo. Pero Nelson, te digo algo, nuestra actriz está completamente sana. Bien, mire, la perfusión de la rama pulmonar, ¿ya? La dejamos en 82% regularizada. ¿Ya? Si se fijan bien las paredes del estómago. ¿Le está mostrando las paredes del estómago? No me diga. ¡Qué máquina más maravillosa! ¿Eh? Mostrando. Gastritis. No hay nada cosa que no haga el ají. Gastritis, diabetes. Dolor articular. Y ahora está reparando, por decirlo de alguna forma, deshinchando, desinflamando la rama nerviosa en ese sector. Doctor, nuevamente disculpe que le sea tan majadero. ¿Tiene algún sentido lo que estoy haciendo? Ningún sentido. Ninguno. Me encantaría haber decidido lo contrario. Pero... ¿Cómo se siente? Bien, se lo. ¿El ojito, la molestia? Se pasó. Sí. La otra semana voy a quedar bien, ojalá. Sí, podemos trabajar 2 o 3 sesiones o más. Bueno, depende de todo lo que encuentre el equipo. 3 sesiones, 90 luquitas. Casi 100 mil pesos. Mira, ahí está sacándose el audífono mágico. Ya, voy a ir a buscar la plata. Serían 30 más el 19% que el IVA, son al final 3.000. ¿Pero cómo, Nelson? El 19% de 30 mil pesos son 5.700, no 3.000. Si tienes dudas, pregúntale a tu maquinita mágica. Para eso no uso la máquina. Bueno, no todos los médicos son buenos para la matemática, el colega tampoco. Ya. Aquí estarían entonces los 30. ¿Ya? Así que le mando la boleta, sí, le mando la información. Y ¿cómo lo hacemos tú? ¿Lo llamas para lo del viernes? Porque sí o sí yo puedo el viernes en la mañana. Igual lo comparto contigo. Si quieres lo llamo yo, como tú quieras. Bueno. Este sujeto no sospecha de nuestra presencia. Es más, quedó feliz con haber captado una nueva clienta y acepta encantado una segunda consulta. Pero Nelson, no imaginas lo que estás a punto de enfrentar. Conocerás a una paciente que efectivamente tiene una enfermedad terminal. ¿Serás capaz de detectarla? Yo tengo el mieloma múltiple, cáncer a la médula ósea repartido en tumores terminal del 2010. Me dieron un año de vida, lo cual todavía estoy acá. Señora Elizabeth, ¿y usted qué le va a decir hoy día a este falso paramédico radiólogo? No, solamente que tengo una migraña. ¿Solamente un dolor de cabeza muy fuerte? Sí. La idea es que es dejar de manifiesto, revelar que se trata de un sujeto que se aprovecha de la situación de la gente y que recurre a una medicina alternativa supuestamente más barata, pero que no sirve. Ya tiene una querella criminal por parte del Colegio Médico. La señora Emma ya fue evaluada por don Nelson y resulta que acá habla de enfermedades broncopulmonares, de problemas en el páncreas, problemas en el útero, problemas en un globo ocular y en un hombro derecho. Lo cierto es que usted es una persona muy responsable con su salud. Exacto. Y no tiene ninguna de estas enfermedades. No. Todo iba de acuerdo a lo planificado para seguir desenmascarando a este falso doctor. Pero no imaginábamos que nosotros seríamos víctimas de la mala suerte y nos sucederán 2 situaciones inesperadas que pondrán en riesgo todo. ¿Y ninguna de estas enfermedades descritas por Nelson? ¡No! El falso doctor llegó antes. Apaga la luz. Ven, entremos. Mientras el equipo se preparaba rápidamente para no ser descubiertos por Nelson, la señora Emma, nuestra actriz, en medio de su nerviosismo, se tropieza y cae por las escaleras. ¡Uy! ¿Está bien? ¿Está bien?
no se levante, no se levante, quédese ahí nomás. La situación es crítica. El falso doctor está esperando afuera de la casa y nuestra actriz, que tiene casi 70 años, se acaba de caer por las escaleras. No sabemos en qué estado se encuentra, si está fracturada o inconsciente. Emilio fue el primero en ir a socorrerla. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. No, no. Pero no se levante, no se levante. Despacito. Pese al repentino accidente de nuestra actriz, ella, como la mejor de las profesionales, se pone de pie y decide continuar con lo planificado. Cojeando un poco, eso sí, pero muy concentrada. ¡Grande, señora Emma! Ya, sigue el plan original entonces, para seguir desenmascarando a este falso doctor. Hemos tenido que acelerar todos los preparativos y nos encontramos con un experto, Javier, quien nos va a revelar. ¿Qué sistema utiliza, qué programa o software es lo más concreto este tipo para engañar? Javier Miles es ingeniero civil en informática. A él le pedimos analizar el software que utiliza este sujeto y que se llama Metatron Hunter. Tras varios estudios, logró comprobar que este programa computacional no realiza todo lo que el falso doctor asegura. Es un software que se creó, y esta máquina se creó por el señor William Nelson. En la época de los 70. ¿Ya? Y este tipo fue juzgado justamente por el fraude que ocurría y porque justamente personas con cáncer que creyeron en esta maquinita fueron perjudicadas. Esta máquina es totalmente falsa, no sirve para determinar ninguna enfermedad. O sea, no sirve para nada. Y pasó bajo. En una tía, nosotros que lo hablamos la otra vez, ¿se acuerda? Que le dan muchos dolores jaqueca. ¿Constantemente? Constantemente. Sí, no, estamos todavía media asustadas por el accidente, se cayó por esa escala. Qué valiente la señora Emma. Acaba de sufrir un fuerte golpe, pero en aras de desenmascarar a este tipo, justamente va a poner a esta enferma real que sufre de cáncer. La primera en someterse será la supuesta nieta, integrante de nuestro equipo, a quien le extirparon la tiroides por un cáncer hace 14 años. Veremos si la máquina de este falso doctor logra darse cuenta de esto. Bueno, ahí está ya preparando todo su puesta en escena. ¡Qué nervios! Esas imágenes son de mi cerebro. O sea, está pasando por ese sector y lo que está viendo es lo que va detectando. Pero ese es mi cerebro, ¿no? O sea, las imágenes que usted me decía el otro día. Mentira. Pues no le contesta. No, no le contesto, yo, ¿vale? Exacto, no le contesta la respuesta. Colon irritado. ¿Colon irritado? El estrés. Pero pasó muy rápido por el colon. Por bueno, existe esto que es un chequeo preventivo, que es la idea, esto es prevención. Tampoco es ningún chequeo preventivo, esto no es nada. Si uno ya le puede poner atajo. Claro, poner más ojos. Y uno después sigue el tratamiento con usted y eso ya va disminuyendo el problema. Exacto, por ejemplo, el mismo nivel de estrés va bajando. Según este supuesto radiólogo, ya ha visualizado varias anomalías en el organismo de nuestra compañera. Pero pongan mucha atención, lo que sigue es impresionante. Dice que tienes una pequeña molestia, pero en el talón. ¿En cuál pie? Es en el izquierdo. ¿Izquierdo? Ah, sí, de hecho estoy como chueca porque me molesta un poco. Ya, mentira, ¿en serio? No, sí, ¿verdad? Sí, dice, mira. ¿Verdad? Sí, a veces me molesta un poco acá. Hay que destacar que nuestra periodista le está inventando. Ella no tiene ningún problema en el talón. Él le está siguiendo solamente el juego. Ay, de hecho ahí me dolió. ¿Eh? Ay, no. No, es una foto que ya está prediseñada. Basta que en un software yo diga, cuando doy clic acá, aparezca otra foto. Entonces okay. Eso yo lo puedo programar. Efectivamente, como él tiene un disco externo, me parece. Ese, mira. ¿Qué es ese disco externo? Ese disco externo. Claro. Ahí no están todas las imágenes. Ahora voy a intervenirlo. Esto lo encuentro inverosímil, lo encuentro tan peligroso lo que hace este señor. Muy peligroso. Tan peligroso, porque ¿cuánta gente caerá en esto sí. Y cree en él? ¿Y ahí qué está haciendo con eso? En ese instante, de aquí para allá, yo estoy mandando a través de esos sensores señales de ondas electromagnéticas que llegan a tu cerebro y el cerebro le da la orden que tiene que dirigirse todo ese conjunto a ese disco vertebral para que te solucione el problema y te baje
la inflamación y el dolor. Y ahora no apoya, no tengo que tomar ketoprofeno, nada de eso. No, no va a ser necesario. No. Le suspendió los medicamentos. Le dijo que ya no tomara ketoprofeno. O sea, otro punto en contra. Insisto, puede ser fatal en una persona que tenga una enfermedad mucho más grave. Ese es el riesgo. Y hay que destacarlo una vez más. Nuestra periodista está absolutamente sana. Y esto es inmediato, o sea, yo me voy a sentir bien ahora. Se me va a quitar el dolor. Se lo tiene que ir pasando. Si esto fuera así, se ganaría este tipo el premio Nobel, ¿no? Claro. De medicina. Y Visco así estaba. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. Ya. Así lo dejamos regularizado, a pesar que tu beca y de U quedan igual puntos. Igual queda, claro. Y ahora pincha otra foto. Ahora entonces. Pincha otra foto. Como sí. La comparativa. La comparativa. Lo que era y lo que es ahora. Pero mira, todo lo que está parpadeando son aquellos elementos de ese disco que ya se regularizaron. ¿Y qué ganamos? Un fortalecimiento de ese disco en un 55%. O sea, yo me mejoré en un 55%. Claro. Eso es. Exactamente. O sea, significa buenísimo. Que debemos realizar más terapias para llegar a tratar hasta un 100%. Es cosa claro. Que tú ya te sientas lo más bien posible. Ah, por eso es como más, hay más terapia entre medio. Exacto, porque tenemos que trabajar cada órgano internamente. Es que ese rato yo no hay un chanto tan chanto como este. Recuerde que a nuestra periodista le extirparon la tiroides hace 14 años, pero de acuerdo a la máquina de este falso doctor, milagrosamente volverá a aparecer. Tiroides. Mira, viste, la busca. Ay, muchas cosas rojas. No lo puedo creer. ¿Ahora se supone que nuestra periodista tiene tiroides? Para ponerlo en aprietos, le dirá que se la extirparon. ¿Cómo reaccionará al saber que su máquina se ha equivocado? Pero si yo no tengo tiroides, ¿por qué se ve la tiroides? No, pa, acuérdate que por defecto, ¿qué te dije yo? No sé, ¿qué me dijo? Que el software tiene todos los componentes de todos los órganos. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces me dice, ese es mi tiroide, es un dibujo, es por el software, por defecto. Ah, ya. Pero ¿qué es lo que ve en ti? Son las diferenciaciones que existen en los distintos puntos. Eso es lo que captura en cada órgano tuyo. Uh-huh. En cada órgano me va a indicar si existe un problema de alteración, si existe esto, si existe esto. Está inventando. Ya. Y acuérdate que tú tienes nivel de estrés elevado. Un embaucador. ¿Qué le parece, Javier, la respuesta que le da? No, me parece que es un chanto. Pero no tiene sentido lo que dice absolutamente. El equipo igual lo detecta a nivel óseo. Ingresa en la médula ósea. Esa es la diferencia. Vamos a ver si detecta entonces ahora a la próxima paciente que es una enferma de cáncer y que tiene justamente cáncer en la médula ósea. Llegó el turno de la señora Elizabeth, quien padece de un cáncer en etapa terminal y que cordialmente aceptó ayudarnos a desenmascarar a este falso radiólogo. La señora Elizabeth presenta supuestamente como síntoma un fuerte dolor de cabeza. Lo que ella sufre es, lamentablemente, un cáncer a la médula ósea de carácter terminal. Ah. Existe una pequeña inflamación en el sector de la vesícula. A nivel mamario, súper bien. Ah, qué bueno. Súper bien. Dolor de cabeza, pero importantísimo. Mucho dolor. Sí. Muy importante el dolor de cabeza ahí. Es la razón por la que la señora Elizabeth lo está consultando. ¿Y eso, doctor, cómo lo podría tratar así como...? Vamos a hacer al tiro con este tipo. Le vamos a minerar al tiro el dolor. ¿Alguien que tenga diabetes en su familia? Que usted sepa. No. Ya. ¿Por qué se ve algo? No, está buscando ahí. Está buscando. Está buscando. Me tinca que vamos a sepultar su fama. Mira, ahí sale mi colita. Ahí está su colita, mire. Sistema nervioso. Muy, muy alterado. Pero no se da cuenta de lo importante del cáncer que yo tengo. Mire. Por eso me agarra con el dolor de la columna y todo. Sí, porque su nervio parte de arriba hasta abajo.
pese a lo fantástica que es su maquinita y su software, no logra detectar que esta señora sufre de cáncer de la médula ósea. Mis huesos se ven sanitos. Sí. Y uno se puede parecer, capaz que tengo osteoporosis, tenga esto. Cáncer a los huesos. Exacto. Sí, porque ahí te saldría todo eso. Sí. Ella tiene cáncer. Cáncer a la médula ósea. A la médula ósea, está consumiendo medicamentos que son muy caros. Claro, si tuviera, digamos, un cáncer en la piel, claro, diría melanoma. O cáncer al hígado, al páncreas, a la médula ósea. A veces, por ejemplo, lo detecta y dice, por ejemplo, un CA y me aparece otro registro. Y a ella no le aparece nada de eso. No, pues nada de eso. Y aquí el peligro de este chanto, de este sinvergüenza, de este embaucador. Es que es un peligro doble. Es porque o te diagnostica una enfermedad inexistente o porque no es capaz, efectivamente, de diagnosticarte una verdadera enfermedad que tú padezcas y que te quedes sin tratamiento. Exacto. Tiene doble riesgo en eso. Exacto. Las indicaciones de este pseudo doctor son un gran peligro para la salud pública, pues vulnera el derecho a las personas de recibir una salud como corresponde. Muy poco probable que algún instrumento ahora, en este momento, con el nivel de tecnología, genere esa información. ¿Se puede hablar de un fraude? Sí, sin ninguna duda. No existe una máquina así. Y el fraude tiene que ser, desde el punto de vista, si alguien hace un diagnóstico, ¿cierto?, y dice que usted tiene algo y lo firma, tenemos dos fraudes. Uno, el fraude de hacerse pasar como médico, y dos, es un fraude en el sentido de que está mintiendo porque no tiene los conocimientos suficientes para poder decirlo. ¿Qué pueden hacer los pacientes si tienen dudas respecto a uno de estos pseudo facultativos especialistas? La gran mayoría de los exámenes radiológicos tienen que ser interpretados por un radiólogo, y nosotros, dentro de nuestra Sociedad Chilena de Radiología, en la página www.sochradi.cl, existe una pestaña de información a pacientes en los cuales se distribuyen todos los exámenes radiológicos, cuáles son los aparatos que se utilizan y cómo es el procedimiento, con una descripción bastante extensa, accesible al lenguaje común de la gente, para que puedan entender qué tipo de exámenes se pueden realizar y las características que tienen. Lo importante, no tengo nada en mi hueso ni nada, solamente. Nada grave, por favor. Nada. Eso grave. Bueno. Nada grave. Es indignante que le diga que el único problema que tiene es estrés y esa mujer tiene cáncer a la médula ósea. Pasar tomando medicamentos todo el día para esto no tiene sentido. Cada medicamento, ¿qué es lo que hace? Es disfrazar esa situación. Nada más que te hace eso. Le dijo que tenía que dejar, de alguna forma, dejar de tomar los medios. Y si deja de tomar los medicamentos, ella se muere rápidamente. Ay, qué bueno. Estoy, pero más que contenta. Hay que destacar a la señora Elisa, ¿verdad? Mira, la ironía, se da el tiempo para ironizar sobre su enfermedad. Tiene problemas, dificultades para moverse, le duelen efectivamente los huesitos y él no ha descubierto nada de eso. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cómo quedó en su cabecita? Sin dolor. De verdad, agradecemos sinceramente a la señora Elizabeth por el esfuerzo que está haciendo. Súper, ¿bien? Qué bueno. Ahora usted tiene que estar tranquila porque no hay absolutamente nada. Si este experimento fuese algo real, este médico, entre comillas, estaría manteniendo sin ningún tratamiento a una señora que sufre un cáncer a la médula ósea real, un cáncer terminal. Sin embargo, este tipo le dice que no tiene nada en la médula ósea, no tiene nada en la columna vertebral, cuando justamente tiene graves falencias y está tomando medicamento. Si bien habíamos quedado en una nueva cita con este falso doctor, este desapareció del mapa, cerró su página web, apagó el celular y no respondió más los emails. Pero más adelante volverá a aparecer y se sorprenderá de qué forma. Mientras tanto, quisimos averiguar de dónde Nelson obtuvo esta maravillosa máquina que diagnostica y cura enfermedades. Estamos con el doctor Juan Luis Castro, diputado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. ¿Cómo se explica que hayan supuestamente profesionales médicos vinculados a este tipo de engaño? No, yo creo que es el afán de lucrar, de tener más dinero a costa del engaño y la ilusión de la gente. Mucha gente
hoy día busca alternativas distintas a los médicos tradicionales porque no ve solución. Y en la angustia la persona empieza a buscar en internet y se encuentra con este tipo de ofertas totalmente falsas. Queremos escuchar lo que dice ahora un psicólogo que está vendiendo y arrendando estas maquinitas. Y además vamos a contar con Javier, un experto en informática, quien ya nos ha colaborado anteriormente. ¿Vamos? Ok. Citamos al psicólogo Héctor Arias con el propósito de arrendar esta máquina por un mes. Previamente nos dijo vía email que el arriendo mensual era de 100 mil pesos y que si posteriormente queríamos comprarla, deberíamos pagarle $2,500. Nos dicen que ya llegó Héctor Arias, que arrienda o vende estas máquinas milagrosas que logran determinar cualquier enfermedad que tenga usted. Una integrante de nuestro equipo le va a arrendar esta máquina por 100 mil pesos y le va a explicar cómo funciona. Hola, don Héctor, ¿cómo está? Coordinamos bien. Súper, mucho gusto. Encantado. Ya. Voy a instalar, voy a venir a trabajar de inmediato. Esa es la máquina donde supuestamente viene el software que va a arrendar. Este equipo es un equipo de bioresonancia. Ah, este es el... Este es el software, este es uno. Siempre te voy a enviar un formulario tipo de consentimiento, donde diga, ponga el nombre del paciente, el HUT y la persona lo firme. Él está enseñando cómo hacer el negocio. Y diga, fui atendida en el centro de terapia tanto, donde se me informó que estas terapias complementarias no reemplazan el diagnóstico médico, no reemplazan el tratamiento médico y se me recomienda asistir a control médico preventivo. Ay. Y lo firma la persona, y tú guardas eso, lo guardas. Ahí usted se resguarda. Se resguarda, se puede resguardar. Imagínate que la persona simplemente por se le perdieron los remedios, no los tomó y te echan la culpa y dice, no, que mi terapeuta me dijo que no me tomara los remedios. Y si el médico obsesivo llama al colegio médico y te empiezan a hostigar. Están poniendo el parche ante la herida porque esos formularios de consentimiento se usan para prestaciones médicas. Y lo único que él quiere salvaguardar es que no sea demandado por una supuesta negligencia médica o por un tratamiento falso o sin resultado. Esa es la protección que él está buscando con ese formulario. Con eso yo me podría resguardar entonces de que un paciente me pueda acusar de que yo lo incentivé a dejar un tratamiento. Claro, y no solamente, sino que si tú le muestras algo, nosotros no entregamos informes con el equipo Metatron. No entregamos. ¿Todo esto está pensado en el eventual juicio? Estos niños están preparados para la persecución. Exacto, judicial. Criminal y judicial. Saben que están en el límite y entienden que en otros países que son más rigurosos ya los han seguramente perseguido. Para evitar este problema, mira, siempre, siempre, estos son terapias complementarias, no alternativas. Ya, ponételo en la cabeza. Tú siéntate aquí, cambiemos de asiento. Tú vas a operar el equipo, siéntate. Como le arrendaremos la máquina que supuestamente detecta y cura enfermedades, el psicólogo comienza a capacitar a nuestra periodista para que ella pueda ocupar el Metatron Hunter con otros pacientes. Entonces, ahí empezó a evaluar. ¿Me está evaluando a mí ahora? Sí, ¿este minuto? Está evaluando aquí porque tú tienes puesto el inductor en la cabeza. Ya. Todas esas imágenes son totalmente falsas. No puede reproducirlas. Sí, imágenes están preestablecidas. Todas están preestablecidas. ¿Ve algún parásito? Sí. ¿Parásito? Estreptococo. Eso, ¿Tengo estreptococo? ¿Qué es eso? Pero eso de la gripe, ¿verdad? Es muy común. ¡Ay! Pero eso de la gripe, ¿verdad? Es muy común. ¡Ay! ¿Usted me puede arreglar ese problema con mandando una onda? Sí. ¿En serio? Sí, ¡ay, qué buena! Si puedo hacer terapia, ¿ya? ¡Ay, qué buena! Puedo hacer terapia, ¿ya? ¡Ay, el estreptococo desapareció! No, todavía no. ¡Ay, chuta! Todavía. Porque es un parásito, ¿cierto? Sí. Es una bacteria, no es un parásito. Ahí está cayendo solo. Y ahora hace clic aquí. Ahí. Y mira lo que está pasando. Está como explotando. Sí, está haciendo terapia a cada uno de los puntos. O sea, ¿usted me está sanando ahora? Sí. O sea, ¿usted me está sanando ahora? Sí. Qué chanto. Ahí está la tiroide, ¿o no? Claro, métete ahí. Hace clic acá. Nuestra periodista no tiene tiroide. Algo leve, 1.1 en leve. ¿Qué es eso? ¿Que tengo una inflamación? No, dice bocio difuso, pero es leve. ¿Bocio? Cayó redondito. El bocio es una enfermedad de la tiroides. Y ella no tiene tiroides. Lo que acabas de hacer, Héctor Arias, es muy grave. Primero,
Hiciste un diagnóstico médico de manera irresponsable, ya que aseguras una inflamación a la tiroides a nuestra periodista. Pero Héctor, nuestra compañera, no tiene tiroides. Se la extirparon hace 14 años. Nos acabas de dar una prueba irrefutable de que todo lo que dices es falso. ¿Ves? Tiroides. Y tú, esto, lo colocas... Ah, en el cuello. Ahí, en el cuello, directo, la tiroides. Si fuera más perspicaz él, miraría el cuello y vería la cicatriz que ya tiene de su operación de tiroides. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es original? Súper. 100.000 pesos. Tienes que pagar, sí. Ahora. 70, 80, 90 y 100. Perfecto. Ahí está. Ahora te saca el sensor de la cabeza y me va a dejar la puerta. ¿De dónde? No sé. Ahí quedó instalado. Oh, se pasó, Néstor. Muchas gracias. Yo, Néstor, estamos en contacto entonces y cualquier duda le pregunto, lo molesto. Héctor Arias se va contento porque supuestamente hizo un negocio más, pero no imagina que sus pasos fueron vistos por expertos que certifican que todo lo que dijo es falso. Este psicólogo muy pronto caerá en su propia trampa. Finalmente ya tenemos este famoso software. ¿Qué te pareció? Este señor ni se arruga para mentir, no tengo tiroides. Ya, ¿por qué no muestras tu cicatriz de tu operación de tiroides? Yo tuve cáncer papilar tiroides. Usted como informático, usted como médico, como doctor, ¿cuál es su diagnóstico de lo que hemos visto de este supuesto software milagroso? Eso aparentemente es un infrarrojo, una luz que no tiene ningún efecto, porque esto como es solamente un fono de salida de audio, ya yo puedo conectar cualquier ampolleta de bajo voltaje y va a encender. ¿Ya? Pero esto no es ningún sensor, no es nada más que una ampolleta. Este aparato es claramente un montaje de una ilusión de que sirve para revisar órgano a órgano, poniéndose esos auriculares que hemos visto que no demuestran nada, que está simplemente conectado a un software que alguien lo ideó y que en la práctica no hay cómo explicarle a las personas que tenga algo de verídico. En definitiva, ¿cuáles son los riesgos que usted ve que se desarrolle, que se masifique toda esta situación? Muchas veces la ingenuidad de las personas hace caer en manos de inescrupulosos como estos que venden una cajita feliz, entre comillas, para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar o para sacarle dinero inescrupulosamente. Pero no crea que olvidamos a nuestro falso doctor. Durante semanas le seguimos la pista y lo encontramos. Para nuestra sorpresa, comprobamos que era todo un camaleón. Como si fuese poco hacerse pasar por radiólogo, lo vimos también predicando en las calles y realizando trabajos de construcción. Nelson, tus días de impunidad están contados. Muy pronto vivirás situaciones que no olvidarás. En esta casa vamos a poner punto final a la carrera de este falso médico radiólogo. Sí, radiólogo. Realizaban mamografía, densitometría ósea. Nos acompaña el diputado y doctor Juan Luis Castro. Doctor, ¿cómo está? Contamos con usted para denunciar a este sujeto, ¿no? Yo estoy totalmente dispuesto a encarar y a enfrentar a este impostor porque la gente merece sinceridad y no favorecer el negocio de algunos quienes escrupulosamente usan la ilusión de la gente. Va a llegar en los próximos minutos este falso radiólogo. Una integrante de nuestro equipo lo va a recibir, pero en su condición de constructor. ¿Tú qué le pediste a este constructor ahora? Va a venir a hacerme una ampliación a mi casa y una puerta que va a hacer hacia la cocina. Perfecto. ¿Quién es este caballero? Él es mi supuesto tata, mi abuelo. ¿Ya? Quien en un momento se va a sentir mal. Usted, la verdad, se encuentra en óptimas condiciones, ¿no? 100%. Usted además es campeón mundial de atletismo máster.
les presentamos a Fernando Carvajal, quien a sus 84 años es un reconocido atleta a nivel mundial en su categoría. Don Fernando goza de excelente salud, es todo un roble. Él nos ayudará a hacer caer en su propia trampa al falso doctor. Además, unos personajes que van a llegar por acá. Nacho, ¿ustedes se van a camuflar? Van a simular que son agentes. Son familiares de la dueña de casa. Muchachos, ustedes van a aportar esta información. Deme la bolsa, Rigoles. Respecto al sospechoso que están buscando, sí, ¿no? Este es sospechoso. La idea es hacerle pasar un mal rato, sí, porque él engaña y ha engañado a mucha gente. ¿Ya? Por supuesto. Perfecto. Doctor, nosotros nos vamos corriendo entonces a la sala de monitoreo. Mientras preparamos el escenario ideal para desenmascarar al falso radiólogo, dos integrantes de nuestro equipo lo van a buscar, pero esta vez vendrá en calidad de maestro constructor. ¿Cómo está? Hola. ¿Tiene tiempito para ir a mi casa? Sí. Ah, ya, vamos al tiro. Ando con mi mamá. Venimos recién llegando del viaje. El hombre de las mil caras. De destacado supuesto doctor, hoy lo vemos como todo un Bob el Constructor. Como si esto fuera poco, escuche lo que viene a continuación. Impresionante. ¿Te lleva tiempo haciendo construcción? Sí, lo que pasa es que la mayoría de las cosas nosotros trabajamos en mineras con un tío. Ah, ya. Yeah. Ah, en el norte. Pero usted, ¿cuál es la especialidad de usted? Así como que... La parte eléctrica. Ay, Nelson, no paras de sorprendernos. Ahora, ¿también eres electricista? ¿Con quién nos sorprenderás más adelante? Usted también es gráfico. Sí. Uy, sí, es multifuncional, sí, don Nelson. Y arreglo gente. ¿Qué arregla gente? ¿Qué arregla gente? Yo hago resonancia biomolecular. Significa que un escáner que se le hace a la persona, igual que un escáner a un auto, se le hace un escáner a una persona. ¿A una persona? Yo le estoy haciendo lo que le decía, una terapia de impactación de ondas electromagnéticas que van dirigidas aquí, a su cerebro, y su cerebro le da la orden donde tiene que dirigir esa regulación. Sí, se puede. Desde el cerebro hasta los pies. O sea, es como el escáner que nos hace para, sí, ver si tiene una enfermedad. Un resonador pequeño. Pero le hace un escaneo completo, así buscando qué patologías existen, las que tiene y las que pudiese ser por herencia. Aquí va Nelson, bajémonos. Ya, mamá, ahí me avisa. Sí, me avisa para ir a dejar al caballero. No, que quede bonito ahí. Ya, don Nelson. Vamos. En este pasaje vivo, don Nelson, estas son las casas. Hola, vecino. Ahí está llegando don Nelson. ¡Tata! Sí, pues si no queda de otra. Qué lamentablemente, sí, así. Ah, tata, pase. Pase don Nelson. ¿Quién es? Ahí está mi tata que llegó un poco adolorido del viaje. Tata, él es don Nelson, el caballero que nos va a construir. Viene con casco. Don Nelson, mire, venga. Aquí está la cocina. Pase, ¿ve que la cocina es bien angosta? Sí, es angosta. Pase nomás. Para que ahí... lo ideal es que aquí se haga la puerta. Y esta ventana debe ser de 1 metro aproximado. Más o menos. En la casa que teníamos antes me intentaron destafar. Unos maestros, me compré los materiales con mi abuelo y mi abuelo igual ya está medio... Sí, pues no, sí, yo sé. Sí, la vez a mí me ha pasado. Sí, y pues... La vez a mí me ha pasado. Ahora le va a tocar... Le está tocando el que lo engañen a él. Acá está el... ¿No ve que aquí es mucho más fácil hacer la puerta? Ah, claro que sí. Entonces yo creo que esto se puede romper, sí, no sé. Sí, se corta, se rompe esto. Ya. Yeah. Baja por ahí con un tipo, se corta. Es admirable, ¿eh? Cambia de oficio rápidamente. Ya, yeah, y más o menos en la pura puerta, ¿cuánto más o menos nos saldría? Es que ahí tengo que ver, digamos, y ahora... Tú lo quieres todo con... Digamos que yo compre los materiales y... No, yo quiero que usted compre todos los materiales y usted me construya y me haga todo. Bueno, ahora ella va a interactuar con el abuelo, ¿ya? Ya. Yeah.
Prepárate, Nelson. A partir de este momento, desearás no haber engañado a tantas personas inocentes. Nuestro atleta de la tercera edad se hará el enfermo para ponerte a prueba. Y casualmente en esta casa se encuentra la misma máquina con la que tú diagnosticas y curas supuestas enfermedades. Pero nada, nada será coincidencia. Abuelo, ¿estás bien? No, me siento mal. ¿Se siente mal? Sí. ¿Y qué le pasa? No sé qué es lo que tengo. Oh, a ver, espere. A ver, pero tápese, po. Parece que me hizo mal el viaje. Pero... A ver, espere, es que acá tengo un... el equipo este. Él es el equipo con el cual él engaña habitualmente. Disculpe, que mi abuelo se empezó a sentir mal. No, no se preocupe. Que le voy a hacer una terapia. El equipo que le hablé delante. Ah. Mira, mira cómo se ríe. ¿Usted sabe ocuparlo? Sí. ¿De verdad? Sonrió. Está contento. Ahora lo estamos viendo en una transformación radiológica. ¿Comió algo? No, casi nada. ¿Nada? No. Ya, entonces mira, lo ideal es que se acueste. Ya, usted haga el tratamiento porque yo no sé mucho cómo funciona esto. Ahí está el tonto. Aquí entró en acción. Mira, ya, pero tranquilito. Ya se vuelta para acá. Ya, no, sí, tranquilito. Mire, si ya le va a pasar, ¿ya? Médico, radiólogo, constructor. Este es el secuencia Rife. Ah, ¿y eso cómo funciona? Esa es terapia, esa es musicoterapia. Y en los próximos minutos, sospechoso de una viga que lo está buscando en otro sector. Con estetoscopio incluido, ¿eh? Bonito. Vale decir que yo, por ejemplo, le aplico, si quiero trabajar en colon, busco ahí nomás, pum, y lo dejo trabajando. ¿Y funciona? Sí. Pero yo aplico esta otra, el Metatron Hunter. Mira, ahí está. Experto. Ya lo confesó. Aquí el hombre cayó redondito porque no calibró. Que pasó a un rubro totalmente distinto. No tiene cómo explicar que el constructor pasó a radiólogo. Esto nos ratifica, doctor, la importancia de tener sanciones más severas para quienes se hacen pasar como médicos. No, absolutamente. Estamos en deuda con eso, porque todavía son muy, muy bajas las penas para los impostores de profesiones médicas, sobre todo. Se está ahogando mi abuelito. No, a ver, siéntese. No. Siéntese, porque así no se va a ahogar. Maca, eso ahí, ahí. Mira, le puso un audífono como si fuera el detector, el sensor de todos los males. Abuelito, ¿se siente mejor? No, ya, está mal. ¿No le he hecho nada? Sí. ¿No se podría sacar el casco y estar actuando como médico un rato, por lo menos? Mejor le paso mi delantal. Tiro. Que la persona siempre no tenga ningún metal, ninguna llave, ninguna moneda. Ya no, pero eso también tiene que sacársela. Todo lo que es metal. Sí, hay algo que estoy haciendo la interferencia aquí. ¿Y qué pasó ahora con el programa? A sujetarle los dos, porque esos son sensores. A sujetar. ¿Y esto qué hace? Ese es el que lleva la señal, porque el equipo te puede escanear. Si eso te queda suelto o queda fuera del oído... ¿Y no será porque quizás muy viejito? No. Este es el emblema de la estafa. En este momento ya está actuando como terapeuta, como falso médico. Vamos a ver qué dice. ¿Viste que se detiene? Te moviste el audífono, ¿viste? Ah, verdad. ¿Viste? Quédate tranquilita nomás. ¿Y qué ve ahí? Haciendo un escáner por todo el cuerpo. Hay un dolor en el pulmón. ¿Qué? Un dolor en el pulmón. Inflamación de los riñones tiene. O sea, está mal. Un dolor en el pulmón. Inflamación de los riñones tiene. Hay que recordar que este es un atleta de 84 años, pero absolutamente sano. Sin enfermedad crónica incluso. Básicamente tiene una inflamación de toda la rama nerviosa. ¿Y eso qué significa? Significa claramente que el viaje a lo mejor lo cansó mucho y eso hubo una alteración de toda la rama nerviosa de él. Eso sí que es ordinario lo que está diciendo. Ordinario y rasca. Inflamación de toda la rama nerviosa. Oye, ¿usted sabe harto de esto? Pero si yo trabajo en esto. Sí, pues. ¿Y hace cuánto tiempo que trabaja en esto? Yo trabajo años en esto. ¿Pero tiene en algún lugar una clínica, algo físico? No, voy al domicilio por mientras. Sí, pues yo tengo todos los permisos relacionados y yo trabajo en parte de medicina. ¿Por qué no sirve en esto? Mejor si sabe tanto.
Sí, me gustó. Me gustó. Sí, claro. Se está sintiendo mejor ahora. Más encima. Bien. No me contestó, sí. Po. Yo me dedico a las dos cosas. Pero, ¿sabes más? ¿De qué te parece que es la construcción? No, yo trabajo con un equipo de construcción. Eso. Yo soy especialista en el área de gafitería. Eso soy el especialista. Y la parte eléctrica. También. Y de medicina, sí. Porque tengo dos títulos. Luego. A lo mejor este vecino para acá cerca, ¿lo ubica este señor? Está todo a un lado. Se parece bastante a usted, ¿no? ¿Cómo está, Nelson? Adelante. ¿Cómo está, don Héctor? Usted sabe, me imagino, sorpresa. ¿Por qué lo estábamos esperando? Por la venta de este artículo, este artefacto que se llama Metatron. Yo soy especialista en el área de gafitería. Eso soy el especialista. Y la parte eléctrica. También. Y de medicina, sí. Porque tengo dos títulos. Gafiter y médico. Mira. ¿Cuáles son sus títulos? ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? Soy radiólogo. Es colega suyo. Ser radiólogo hay que ser médico. Sí, porque sabe bastante. Pero esos puntos amarillos, ¿qué significan? Oiga, ¿usted quiere saber todo? Porque aprendo y ya puedo usar la máquina. ¿O tiene miedo de competencia? Ah, parece que por ahí va la cosa. Está mejor, ¿eh? No, es que hasta me estoy mejorando. Sí, está despertando. Son las 4, yo me tengo aquí. Atento, brigada Sapo. Aprendido. Diga, es el momento en que ustedes ingresan a la casa. Copiado, estamos tratando de quebrar el portón. Queremos que a Nelson no le queden ganas de seguir engañando a pacientes vulnerables y le daremos un gran susto. Como él ya tiene una querella criminal en su contra por parte del colegio médico por ejercicio ilegal de la profesión, le haremos creer que lo están buscando y casualmente uno será el padre de nuestra compañera. ¿Y de investigaciones? Ah, de ese mi papá. ¿Qué pasa, Nelson? ¿Estás nervioso? ¿Por qué escondes tu cabeza como una avestruz? Te llamo por compadre. Hola, amiga. Papá. Ay, hija, por Dios. ¿Cómo va? Aquí, papá. Estoy aquí hablando a mi abuelo. Viene el control. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, suegrito? Buenas tardes. Él es el constructor, el que nos pasa en la ampliación. Mestre. Constructor y ahora médico. ¿En serio? Sí, de multifuncional. Qué bueno. Está muy asustado, muy preocupado. Se nota. Para comenzar a ponerlo en aprietos, esta supuesta policía le hará creer que buscan a un estafador en la misma calle donde vive nuestro camaleónico amigo. Pero no termina ahí. Además, mostrarán a Nelson un retrato hablado del sujeto a quien andan buscando. Y Nelson, adivina a quién se parecerá. Atento, liga. Adelante, jefe, le copio. ¿Qué pasó con él? No tengo procedimiento, lo suspiro. Estamos cerca de ejecutar, jefe. Estamos cerca. Vamos por llegar. ¿Qué pasó, Nelson? Sí, no escuchaste mal. La supuesta policía busca a un sospechoso en la misma calle donde vives. ¿Y a dónde es, presa? ¿Puedo suspiro de aquí o de Casa Vieja? Casa Vieja por aquí al lado. ¿Por aquí mismo? Aquí mismo. Casa Vieja por acá. Sí, parece, no sé, yo no vi con mucho tabú. La verdad es que andamos buscando un tipo. ¿Briones? ¿Quiénes son? A lo mejor este vecino por acá cerca, ¿lo ubica este señor? No. Está todo a un lado. Ay, 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 Nelson, ¿dónde te fuiste a meter? Si sos igualito. No, se parece bastante a usted, ¿no? ¿Y supuestamente qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo no lo reconoces si lo ves a diario en el espejo? Te haces el desentendido. Veamos si con el tío Emilio tus nervios siguen siendo de acero. ¿No lo ubica? Hay que desesperar al sector. ¡Suelo! ¿Se parece o no se parece?
Más parecido que no. No, más parecido que no. ¿Sí o no? Sí. Ya, que corte. Entonces ya sabemos dónde está, así que ahora vamos a seguir buscando. Ya. Entonces vamos a bajar, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y aquí cuánto se va a demorar esto? ¿Un mes? No, un mes. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Cómo le va? Muy bien, pero ¿y usted? ¿Cómo está? ¿Sabe por qué estamos acá, no? Cuénteme, diga. Usted me imagino que se lo sospecha, ¿no? Como en su propia trampa. Sí, sí lo conozco, tío Emilio. Nosotros queremos denunciar sus malas prácticas. Usted se está haciendo pasar por médico, radiólogo. Sí, radiólogo. Ah, radiólogo. Especializado en mamografía, densitometría ósea. Me parece que eso es muy peligroso. Como usted quiera, dígame nomás. Eso queríamos decirle en su cara. ¿Usted está consciente del daño que puede hacer? ¿Que está engañando? Este aparato no cumple ninguna función. Simplemente usted tiene que decirle al fabricante o al tipo que lo vende. Se lo digo a usted. Usted es auxiliar paramédico, sí, trabajó en el Sotero del Río, sí, y sabe a ciencia cierta que está engañando. Usted es alérgica. Esa molestia que usted tiene en el ojo es del cromosoma X. Estamos con el doctor, el diputado, el doctor Juan Luis Castro. Él ha visto lo que usted es, los subdiagnósticos. Y parece imposible que usted diagnostique esquizofrenia a un niño. ¿Qué explicación tiene usted esto, señor? ¿Por qué se hace pasar por médico si no lo es? No, yo no he dicho médico. Dice radiólogo. Radiólogo. Para ser radiólogo hay que ser médico primero. Ese equipo tiene imágenes que están insertas en su memoria de hace muchos años. Es un equipo repetidor y usted sabe que va repitiendo, le coloca los puntitos rojos, los cuadraditos, todas esas cosas que usted sabe muy bien. Nada de eso habla de ningún diagnóstico. Nada. Y usted lo tiene claro, porque usted trabajó en la salud. En cambio, usted se tiene la desfachatez de firmar esquizofrenia y que usted sabe que ese es un error grave, porque no existe el isquio. Es esquizofrenia. Y usted coloca timbre, radiólogo y todo lo demás como si no hubiera problema. Y además esta señora, que usted la vio, Elizabeth González, que tiene un mieloma múltiple, yo soy hematólogo, usted le dijo que estaba sana y está en tratamiento con talidomida y con melfalan hace mucho tiempo atrás. Súper, ¿eh? Qué bueno. Ahora usted tiene que estar tranquila porque no hay absolutamente nada. Eso es lo bueno. Por eso, veámoslo con el abogado, ni un problema. ¿Ah, pero, sí? Pero usted, ¿qué dice? ¿Y usted? ¿No tiene opinión? Porque tiene tantas profesiones. Al margen de lo que diga cualquier abogado, nosotros queremos saber si usted va a seguir haciendo este engaño. ¿Hasta cuándo? No, gente pobre, además, por favor. ¿No le parece demasiado? Imagínese esa persona que está con cáncer y deja los tratamientos. Imagínese el daño. ¿Por qué tiene que dejar los tratamientos? Imagínese, está con cáncer y usted le dice que está sano. A ver. Tío Emilio, ¿por qué dejar un tratamiento si eso es una terapia alternativa? Porque usted se lo dice. Porque usted se lo sigue sosteniendo. No. Usted sigue diciendo que eso es verídico. Eso es lo que a mí me vendió. No, usted es el que vende el producto y usted es el que hace el diagnóstico. Aquí están las firmas. Porque sí. Y acuérdese, señor Núñez, que usted tiene una querella criminal del Colegio Médico en su contra. Ya está querellado. Va a tener que explicar lo inexplicable. Porque usted se hace pasar por médico, hace diagnóstico y tratamiento, que usted sabe que son prerrogativas de los médicos. Y anda además desacreditando a todos los demás, hablando de colon irritable, esquizofrenia, papilomas ductales, como si usted tuviera un ojo biónico. Por favor, ¿hasta cuándo? Tiroides, una pequeña inflamación en el sector de la vesícula. Yo no sé el contexto. ¿El engaño? No, del equipo. ¿De qué equipo? Pero si usted aquí llegó y está grabado, como usted dice, no, si yo lo conozco, yo lo sé manejar, yo lo interpreto, le preguntó a la dueña de casa, ¿tú sabes? Yo sé. Me lo conseguí, lo hago con mi familia. ¿Usted sabe ocuparlo? ¿De verdad? Y empezó a hablar de lo que tenía el caballero. Además, viene disfrazado de constructor, también es mentira. ¿Qué es lo que usted realmente...? Disfrazado. ¿Pero qué es usted? ¿Qué es usted, de verdad? ¿Quién me dijo que era yo? A ver. Un impostor. ¿Usted no me dijo que sacó que era para médico? ¿Impostor? ¿Ah? No, porque usted se la da de médico, se la da de diagnosticador.
le hace terapia a la gente, le cobra a la gente, ¿qué es eso? ¿Usted lo cobra por su trabajo? Ah, ¿somos colegas? No, ¿ah? No, yo estoy diciendo que soy colega. Somos suyo. Colegas, ya, entonces, pues. ¿No cree que es una incoherencia que usted esté predicando en la calle el Evangelio y al mismo tiempo esté viéndonos las canillas en este momento? No voy a decir absolutamente nada más hasta ver con el abogado. ¿Qué le parece? ¿Cuánto lo te ha ganado usted con esto? Pregúntele al abogado. Sí, va a tener que responder a hartas cosas el abogado, parece. Eso. Pero usted no tiene un arrepentimiento de verdad. Porque ya está sorprendido, ya está pillado, ya. Yo le digo al tiro. Allá, mirando, yo, por favor, diga. Simplemente le pido disculpas por toda la situación. No quise causarles ningún daño en esta eventualidad. Mi consulta ahora, usted está predicando en las calles la palabra del Evangelio. ¿Cómo hace coherente todo este mensaje? Simplemente el resto o la situación, le digo que mil disculpas. Pero en esta historia, el falso doctor no está solo. Alguien le facilitó esta supuesta máquina milagrosa. Héctor Arias, el psicólogo que lucra con este aparato, es el proveedor de Nelson y muchos otros. Pero después de vivir lo que vendrá a continuación, quizás quiera cambiar de rubro. Acaba de llegar Héctor Arias, a quien le vamos a pedir explicaciones en los próximos minutos por este artefacto que vende, que es un fraude. Adelante. Oye, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Don Héctor, me espera un segundo, lo que pasa es que tengo un pitbull acá adentro. Lo tengo que amarrar para que no lo ataque, ¿ya? Así que... No, si yo voy a cerrar la puerta, espérame aquí. Tengo el tiro. Cuidado, Héctor. El pitbull que aparecerá no muerde, pero sí te exigirá muchas explicaciones. ¿Cómo está, don Héctor? Lo estábamos esperando, maestro. Estaban esperando. Sí. Esto es una sorpresa. Don Héctor. Sí. Nosotros, usted sabe, me imagino... Una sorpresa. ¿Por qué lo estábamos esperando? Por la venta de este artículo, este artefacto que se llama Metatron y que usted está vendiendo. Excelente. Usted, sin embargo, enseña justamente que este equipo realiza terapias, detecta, hace un escáner biomolecular a los pacientes. Incluso lo hizo aquí con ella. Detectó. Biorresonancia. Detectó que ella sufría de bocio. ¿Se acuerda o no? En ningún momento. Acá tengo la grabación, si quiere lo podemos revisar. Por favor, ¿lo sí, tiene listo? Acá está. Sí. Ahí está la tiroidea, ¿no? Claro, métete ahí, hace clic acá. Y ahora en patología. Dentro del cuadradito, ahí se ve. Algo leve, 1.1 en leve. ¿Qué es eso? ¿Que tengo una inflamación? No, dice bocio difuso, pero es leve. ¿Bocio? Aquí cayó completo, cayó redondito. El bocio es una enfermedad de la tiroides y ella no tiene tiroides. Si fuera más perspicaz él, miraría el cuello y vería la cicatriz que ella tiene de su operación de tiroides. O sea, ¿usted me está sanando ahora? Sí. El bocio, usted sabe, es una inflamación de la glándula tiroides. Y ella es el pequeño punto que nosotros queremos decirle. Ella no tiene tiroides, fue operada de la tiroides, se le extirpó la tiroides. Eso es una prueba muy concreta de que la máquina no cumple con el objetivo, es fraudulenta. Nosotros entrevistamos a un ingeniero de informática quien vio la máquina y dice que esta máquina tiene inserto una serie de antecedentes de antemano, ¿ya? No hace ningún escáner, no obtiene ninguna información del supuesto paciente que están examinando. Este equipo es de biorresonancia y forma parte de la historia de los equipos de biorresonancia. Hay distintos laboratorios en el mundo que han medido las características electromagnéticas de distintas patologías y por lo tanto hace una comparación, es decir, tiene un sensor que se llama sensor Striger, que hace una... es como un sensor porque si ustedes ven en la curva azul y roja muestra decibeles en el eje de las... es algo muy técnico. ¿Dónde están los sensores? Los sensores, según un ingeniero informático que examinó esta máquina, no existen. Eso aparentemente es un infrarrojo, una luz que no tiene ningún efecto, porque esto, como es solamente un fono de salida de audio,
Ya, yo puedo conectar cualquier ampolleta de bajo voltaje y va a encender. Eso yo le puedo pedir que tengamos una entrevista con mi profesor, un doctor en física nuclear, porque ni siquiera un médico puede responder cómo funciona un aparato para la presión o cómo funciona un oxímetro de pulso, ¿me entiende? Ay, Héctor, como decía mi abuelita, que en paz descanse, el que mucho explica, se complica. No te metas en un bosque del que no podrás salir. Luego. Queremos darle el derecho a réplica y el beneficio de la duda. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en una comisión de salud del ministerio? Pero por supuesto. ¿Será capaz de defender su máquina ante autoridades de la salud? ¿Dónde están los sensores? Los sensores, según un ingeniero informático que examinó esta máquina, no existen. Eso aparentemente es un infrarrojo, una luz que no tiene ningún efecto, porque esto, como es solamente un fono de salida de audio, ya yo puedo conectar cualquier ampolleta de bajo voltaje y va a encender. Eso yo le puedo pedir que tengamos una entrevista con mi profesor, un doctor en física nuclear, porque ni siquiera un médico puede responder cómo funciona un aparato para la presión o cómo funciona un oxímetro de pulso, ¿me entiende? Ay, Héctor, como decía mi abuelita, que en paz descanse, el que mucho explica, se complica. No te metas en un bosque del que no podrás salir. En su página web dice: recuerdo a un paciente con dolor de estómago. Consultó a su doctor, que me solicitó evaluación con el equipo Metatron. Después de evaluar al paciente, aparecía infarto al miocardio. Claro, eso de lo en que En forma decía. Preventiva, diríamos al paciente a un cardiólogo, quien logró verificar la gravedad del paciente. Sí. Es un diagnóstico. El equipo dice infarto al miocardio, pero no es un diagnóstico. Le explico. Y ahí vamos de nuevo. Por ejemplo, si usted le hacen, lo mandan a sacarse una radiografía dental, la máquina de rayos no hace el diagnóstico, porque es una comparación estadística. Mire, déjeme terminar. Es una comparación estadística entre la información de una base de datos de los espectros electromagnéticos de la enfermedad y una comparación estadística. ¿Ustedes lo entendieron, no? Nada. Este equipo no hace diagnóstico. Dice incluso similitud espectral. Habla de semejanza espectral y hace una comparación. ¿Y usted sabe bien por qué se hace eso? Es justamente para tratar de evitar un conflicto judicial, justamente. ¿Usted me está tratando como delincuente? No lo estoy tratando como delincuente. Le estoy señalando solamente que a mí me parece impactante que una persona que es psicóloga esté vendiendo un aparato que no realiza la misión que dice hacer. ¿Esta máquina está autorizada por la FDA o no? Este equipo, no. Nosotros queremos darle el derecho a réplica y el beneficio de la duda. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en una comisión de salud del ministerio? Pero por supuesto, y ojalá que se pueda testear, porque yo creo que este equipo puede ser un tremendo beneficio para los pacientes. Próxima semana, entonces, ¿usted se compromete públicamente ahí ante las cámaras a reunirnos con un equipo de especialistas? Yo estoy de acuerdo a reunirme con cualquier autoridad sanitaria, con cualquier equipo médico, pero también le pido a ellos que verifiquen la información. Perfecto, juntaria. Me despido, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Muy bien, Héctor, te mostraste seguro en tus argumentos. Y si bien no entendimos nada de lo que trataste de explicar, sí valoramos que hayas dado tu palabra para asistir a una comisión médica y así demuestres que tu máquina es un aporte a la salud. Está todo listo. Emilio, junto a la comisión médica, están esperando la llegada de Héctor. ¿Será capaz de defender su máquina ante autoridades de la salud? Tal como presumíamos, el psicólogo Héctor Arias no ha llegado aún a esta reunión. Son las 11 y 46 horas. Hace dos semanas él se comprometió a venir a demostrar las bondades de este Metatron. Mientras continuamos esperando, la comisión verá un poco de lo que hace esta milagrosa máquina. La verdad es que esto no tiene ninguna seriedad. No hay ni una responsabilidad de parte de la persona que las utiliza. No pueden otras personas estar ejerciendo esa labor, porque eso es ejercicio legal de la profesión. Y eso es un delito. Y eso debe castigarse. Nosotros, como Seremi Salud, velamos por la salud de las personas.
¿Y cuál es el riesgo más importante? Es que una persona que está enferma, tiene una enfermedad crónica, como es el caso del cáncer, deje su tratamiento y vaya donde estos falsos profesionales, estos falsos lugares, a buscar una alternativa. O sea, porque la persona en su desesperación busca una alternativa y abandona sus tratamientos. 6 minutos para las 12, ya lleva prácticamente una hora de atraso este sujeto. Ahora la comisión observa cómo Héctor trata de defender esta máquina a toda costa. Este caballero funciona a través de un discurso muy bien aprendido de distintas fuentes que él seguramente ha acudido para tener respuesta a todo. ¿Qué le parece si llamamos ya? Son las 12, 13 horas, ya lleva una hora y cuarto prácticamente de atraso, ya no llega. ¿Qué le parece si lo llamamos? Ya. No contesta. Damos por concluida la comisión médica cuando son las 12:18, es decir, le hemos esperado más de una hora 20 minutos. No tiene explicación y yo creo que el colegio médico tendría que tomar las medidas como para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Nosotros tenemos el deber, junto con la autoridad de gobierno, no solo de decirle a la gente que ante la angustia, ojalá no recurran o verifiquen muy bien a qué profesional van a ir. ¿Y qué les dice ese profesional al momento de ofrecerles una terapia milagrosa? Los milagros en la medicina son hechos muy excepcionales, son hechos que yo no los voy a negar, pero que no están al alcance de pagar 100.000 pesos o un arriendo de un aparato. Y también, como usted mismo lo dijo, el Congreso, el Poder Ejecutivo, también tiene que tomar carta en el asunto para que estos charlatanes piensen dos veces antes de engañar a la gente. Lamentablemente este engaño con una máquina de tecnología muy parecida se viene realizando en todo el mundo desde hace más de 6 décadas. Pero este es un engaño. Hasta el momento no existe ningún aparato que sea capaz de reemplazar el trabajo de 10 médicos especialistas. Eso es todo. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En su propia trampa.